Vamos a cambiar de tema por un momento, porque esto también tuvo mucha relevancia, porque ustedes recordarán que a fines de mayo se había informado que un bebé desapareció del hospital de Barrio Obrero, que la mamá le había entregado a una persona. Encontraron al bebé. ¿Y atiendan dónde? En la casa de un médico, a quien al llegar los intervinientes le consultaron, le pidieron documentos del bebé y al no tener él, primeramente dijo, es mi hijo, es nuestro hijo, pero después se vio forzado prácticamente a confesar que él y su señora no pueden tener hijos y por eso se apropiaron del bebé. El niño, quien actualmente tiene 3 meses, se encontraba en poder de un médico en una casa ubicada sobre la ruta Luque-Areguá. El profesional, quien en el momento del procedimiento se encontraba en compañía de una mujer y del bebé, confesó que se trataba del niño buscado por la fiscalía. La madre del niño declaró ante la fiscalía y mencionó que en realidad ella no sabía quién era el padre biológico de su bebé, porque se dedicaba a la prostitución. Entonces decidió declarar que la persona a quien entregó el bebé era padre biológico, porque sería mucho más fácil, ya que este hombre, a quien llamaba Gus, le mencionó que quería un bebé con su esposa. Fue así que la acompañó junto con la mujer que sería su esposa durante todo el embarazo, inclusive pagando los estudios médicos. La fiscalía incautó varios objetos y documentos que guardan relación con la entrega ilegal del pequeño, luego de estar internado desde el 17 al 29 de mayo en el hospital de Barrio Obrero. Por otra parte, la pareja en cuestión también ya se encuentra detenida. ¿Obtuvimos mayores datos? A través principalmente de información brindada por la madre, vino a declarar en 3 oportunidades a declaración indagatoria y ella en todo momento quiso aportar mayores datos en la causa y gracias a eso pudimos obtener datos bastante relevantes que nos llevaron a identificar a la persona que habría recibido al niño al momento de la salida del hospital del Barrio Obrero. Nosotros pudimos identificar a esta persona, es un ex médico forense del Poder Judicial y también de la Fiscalía y actualmente creo que trabaja en el sector privado. Obtuvimos la información porque vino a prestar declaración testifical una trabajadora social y la trabajadora social tiene una conversación con él, con un número de teléfono que le pertenece a él y entonces pudimos dar con esta persona. A partir de ahí comenzó un trabajo de inteligencia realizado principalmente por el jefe del Departamento de Trata de Personas